Hola Alberto, buenas. ¿Cómo ha sentado este parón al equipo? ¿Cómo estáis de fuerzas renovadas para lo que queda, que es la chicha? Ahora viene lo importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que era pues algo que siempre es necesario, el ver a tus amigos, a tu familia. Yo personalmente desde verano no bajaba a Huelva porque en Navidad no pude bajar y la verdad que genial y ahora con muchas ganas de afrontar lo que queda, que es lo más bonito. Te ha dado también un plus a ti para mantener esa racha, 6 partidos seguidos marcando. ¿Cómo lo ves? Nada, muy bien, alargarla todo lo que se pueda y que eso es bueno para mí y para el equipo porque al final los goles son victorias y son puntos. Una jornada más marcando, podrás igualar a gente como Lucas, como creo que Bebeto. ¿Qué te parece? Bueno, pues un orgullo, ¿no? Pero es verdad que esa gente pues de otra categoría, que lo hacían en primera división y en segunda, pero bueno, la verdad que muy contento por el año que estoy haciendo y por eso, por intentar alargar la racha lo máximo. Tú siempre has hablado un poco de la continuidad, que a veces te faltaba continuidad, ¿no? En tu juego, que era un poco de tu déficit, que no baje ahora la racha, ¿no? No, no, ahora no, que ahora es lo más bonito y es lo más importante. Y les tenéis ya el chip playoff en la cabeza. Bueno, todavía creo que queda liga y que hay que asegurar la segunda plaza y ya cuando llegue la semana del playoff ya nos pondremos ese chip. ¿Miráis mucho para el otro grupo? ¿Os fijáis mucho en los posibles rivales o intentáis centraros de momento en lo vuestro? Bueno, es que el otro grupo está tan igualado que hay tantos rivales que de momento yo creo que tenemos que mirar lo nuestro, como digo, asegurar la segunda plaza y una vez que está asegurada pues ya ir mirando el que nos pueda tocar. Oye, ¿qué puede significar eso precisamente, de que haya tanta igualdad en el otro grupo y que vuestro grupo sea un poco más, o esté un poco más definido? Bueno, no, no lo sé, no sé cómo. Sé que en el otro grupo hay equipos buenos como en este, pero no lo sé por qué no jugar en el otro grupo. Pero seguro que el que nos toque va a ser complicado. ¿Algún rival que te haga más ilusión del otro lado o alguno que quieras evitar? No, me da igual, me da igual. Y de cara ya al partido del sábado en Riazor, viene un equipo que ya está descendido. No sé cómo crees que eso puede influir en el partido. No sé si crees que incluso puede ser un arma de doble filo por aquello. Oye, no se juega nada, pues vamos a ir allí a competir y a disfrutar y que incluso puede ser hasta más complicado. Yo creo que nosotros no tenemos que mirar al rival, que si nosotros estamos bien y jugamos como hemos jugado estos partidos anteriores y más aquí en casa, creo que estaremos más cerca de ganar. Es verdad que viene descendido, pero bueno, le ha metido 3 al Racing la semana pasada, entonces no tenemos que fiarnos de nada y salir como estos partidos anteriores. Una de las novedades en las últimas sesiones de entrenamiento es la presencia de Trillo, otra vez casi son 2 meses, creo que mañana se cumplen 2 meses del partido frente al Badajoz. Pues no sé si le habéis hecho algo especial o bueno, ¿cómo ves a un jugador que tiene una progresión brutal, que el año pasado era campeón de España juvenil, que este año tuvo ese parón por la lesión, pero que parece que poquito a poco está entrando otra vez en la dinámica? Eso, que se recupere bien, que ha estado mucho tiempo parado y que vaya cogiendo pues, sensaciones buenas, que él se vea con esa confianza de que no le duela el pie y que nos pueda ayudar porque lo necesitamos. También te quería preguntar un poco por este fin de semana no jugasteis, pero sí jugaron los rivales y siguen apretando, ¿no? ¿Cómo ves que el Racing de Ferrol, incluso el Celta B, que estén ganando, ¿no? O sea, eso va a obligar al Depor a no levantar el pie. Sí, al final si tuviésemos la segunda plaza asegurada, sí que es verdad que como te relajas un poco más, piensas más en el playoff que en estos partidos, pero al no tener la plaza esa asegurada, pues va a hacer que sigamos con esos sentidos puestos en estos partidos que quedan y que lleguemos pues con las pilas a tope para pa el playoff. Eso te iba a decir, ¿no? Porque si hubiese esa opción de relajarse, igual tampoco era bueno, ¿no? Porque al playoff hay que llegar enchufadísimos porque son partidos tremendos y como no llegues bien con ese chip, se acaba la temporada. Claro. Entonces, hombre, no te voy a decir que estemos contentos de que todavía no está asegurada, pero sí que nos puede venir, en cierto modo, nos puede venir un poco bien que todavía estemos ahí jugándonos algo para llegar al playoff, eso, como tú dices, con las pilas cargadas. Hablábamos la semana pasada en la copa, hablamos del tema de Riazor. Decíamos que había muchas posibilidades. Ya se conoce el pliego. Va a jugar el Depor en Riazor porque es un tema de demanda social y la afición del Depor es la que es muy numerosa. Ahora que ya es prácticamente oficial, ¿cómo te tomas el hecho de que vayáis a jugar en casa como local? No sé si es presión extra, ilusión, motivación. Yo encantado, yo ya te lo dije que ojalá jugáramos y encantados. Creo que el equipo en casa está respondiendo muy bien y encima si nos toca jugar el playoff en casa, perfecto, vamos. Preguntar por una acción en el último partido me pareció que
que se la querías dar a Miku, ¿no? En esa última jugada. Supongo que cuando tú marcas muchos goles y ves que los compañeros también tienen ganas de marcarlo, ahí tuviste esa solidaridad con él. No sé si te acuerdas la acción, ¿no? ¿Cómo lo ves a él? Que también supongo que tendrá muchas ganas de volver a marcar. Creo que desde enero no lo hace, ¿no? No, yo a él lo veo bien. Y si veis los entrenamientos, pues ya está el Miku de siempre. Es verdad que tendrá ganas de marcar, pero como todos los delanteros. Y esa jugada pues fue una jugada que lo vi solo y al final pues le di mal y no pudo hacer gol. Pero vamos, estoy seguro que Miku nos va a ayudar muchísimo y en cuanto meta pues va a coger esa confianza que le va a ayudar a eso, a meter otra vez goles, a ayudarnos en los play-offs y es que es un pedazo de jugador. Entonces no hay nada que decir porque ya sabemos cómo es Miku. Y ya que repasamos jugadores de tu posición, a Noel, ¿cómo lo estás viendo? Que hace unas semanas que no tiene tanta presencia. Bien, bien, también, porque lo ves entrenando también, ve que va todas, que lucha como ninguno, y bueno, ya el que juego no es decisión del míster, pero está entrenando bien y se está preparando para cuando le llegue la oportunidad. Objetivo grupal, amarrarle el segundo puesto, pero no sé si a nivel personal tienes el objetivo ese de ser pichichi de los dos grupos, si miras un poquito la tabla o bueno, o eso no lo estás mirando en exceso. Hombre, me gustaría, la verdad, claro que me gustaría porque pues eso, el acabar pichichi de la categoría, pues para mí personalmente pues es un orgullo, ¿no? Pero tampoco estoy obsesionado ni nada, sé que lo importante es ascender, que es lo que me va a dar mi vida y lo que nos va a dar vida a nosotros, entonces claro que me gustaría, pero no es lo prioritario. Vale, chicos. Vale. Muy bien. Gracias. Gracias.